tengan todos ustedes, sean bienvenidos a otro video más. Aquí nos encontramos con la popular, con la con la popular. Sí, con las populares, pues aquí son no tanto, pero no, sí. No le gusta que le estamos. Está ocupadísimo en el trabajo. Hey, va a quedar bonito este video. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chabelito chulo de precio. Lucita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, y aquí con la controversia de Niurka. Con la Mia Irma. Hola, buenas tardes. Ajá. Mia Irma, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Ya con todos los power aquí. Pero me va a pasar para acá para enfocarlo mejor aquí. Para verme más guapa. Sí, desde la mañana está trabajando aquí. ¿Cómo que me perfilen todas? No, es que aquí no se mira bien, hombre. Que la cámara no me quiere, me deja para allá. Vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha sentido estos días, pues? ¿Todo calidad? Todo calidad. ¿Ya puede quemar torta? Este, quemarme los dedos, pues. Ajá, así es que así empecé yo. No, no es por nada. Yo así, las primeras se me quemaron, ¿va usted? Sí, las primeras se le quemaron. Se me quemaron como 3 hamburguesas y como 5 tortas. No, en serio, mire, fíjate que yo vine aquí, pasé todo el día y no vendimos ni una torta, sentados aquí. Y me dijo, ¿sabe qué, Chabelo? Usted no sirve para el negocio, mejor váyase. Me dijo. Y me fui yéndome yo y venían a buscar torta. Pues sí. A mí esta plática sí me gusta cómo platica ni a irme conmigo, dedicándome a ella, pero me ha dejado. También es que la Lucita no está aquí enseñando, pues. Ah, vaya. Ahí para allá que me pone el nervioso. Ah, pues. Ahí para allá. Ahí para allá. Y entonces, ¿usted qué sale siendo de Daniel? Nada. ¿Ah? Chabelo me deja bien, pues. ¿Cómo? Póngalo, hombre. Esta Jessica. Ya mañana no vengo, por eso. Hasta el sábado. Hasta el sábado y el domingo. Hasta el sábado, porque ya mucho me está molestando. ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a decir que esto? ¿Cómo voy a decir? Ey, nos van a criticar. No van a criticar, después de que nos critiquen. Vaya, para todos los que les gusta tomar café a esta hora, voy a ir a ver el café porque si no... ¿Les gusta? Diga, no diga, les gusta. Ajá. Ah, o sea, va. ¿Nos gusta? No, sí. A todos los que les gusta, porque yo sé que hay algunos suscriptores también que les gusta tomar café a esta hora. Mira, acabo de poner café, ya casi va a hervir. Vamos a echarnos un pasito con café, aunque sea, para empezar. No empezar con el estómago vacío, porque con el estómago vacío no se puede, pues. No se puede, pa. Así es que aquí andamos. Que es que la plática más larga yo la tengo con la niña Irma. A ver. No, es que yo creo que ese es mal. Mal del pijo. Sí. Del pijo de año. Una vez le dijo. Mal le puede dar así como a usted, como a la Lucy. Porque ya estamos viejitos. No, pero la Lucy no está. Ah, por ahí sí vamos bien. Por ahí sí ya le puede ir llegando. Menos a mí. A mí no. Que llegues a los hijos. Oye. Oye. La inocencia, todo se esplendor, ¿eh? Dos veces, ya pasó la menopausia dos veces. Ya. ¿Y usted quiere ver ella también? No, y a mí ya me pasó la primera vez. Ajá. Pues sí. Pues sí, un día le digo, mira Lupita, le hacíame unas pupusas, le dije yo, que ya, no, unas tortillas porque las voy a pasar trayendo. Y las embolsaron entre la Lupita y al final de cuentas pasé y estas tortillas de quién son, se preguntaban las dos, de quién eran las tortillas. Allá iba llegando el servicio, yo. Ay, sí, son las que le iba a dar a Carlos, le dije. Entonces es mal de familia. Es mal del pijo, ya. Ese es el mal del pijo. Es mal del pijo. Pausa y regresamos, esperen. ¿Por qué va a regresar? No, pues que estoy viendo para allá ahorita. Lo va a ver la Lupe con otro el día.
día de este lo va a agarrar de la greña. Si yo veo a Lupita con otro que la quiera, que la valore y todo, me va a sentir contento. Háblele, si pareja sí se presta, la Jessica, le hablo, dije rápido. Le hablo. Y aquí están los otros 2 dólares de revuelta y una extra con 7. Es buena para la matemática. Bueno, ¿y usted cuál es su hora de entrada, niño? ¿Cómo le he puesto? ¿Ah? Hey. Desde ayer que grabamos, ¿acuerda lo que me dijo la niña Irma? Así de puesto. Me dijo, cuando graben no se les va a olvidar de enfocarme a mí, que a mí me gusta salir en cámara. Yo le dije que iba a lanzar así. ¿Quién lo estaba cociendo? Tu guarda, a ver. Gran carrera lo que pegó. ¿Quién va a cobrar? Echa todo el dinero ahí, ni Marlene, no se va a andar robando usted solo, porque pues sí, hasta ahí está contado ya todo lo que hay, pues sí. Ay, como el viaje fácil, te lo va a pagar. ¿Y lo que echó él ahí en la bolsa? Yo lo vi. ¿Cómo? ¿Cómo? Ve la cuara que echó en la bolsa, yo creo que la sacó. Definitivamente, yo puedo ser buena onda con usted, pero si usted empieza a quererme agarrar las coras para allá, párselas ahí, mejor definitivamente, pues dejen de lanzar y vayan para la casa. Yo este es la propia realidad, ahora demostró lo que es ella. Está actuando, ya esa risa es actuación. No, no estoy actuando, la verdad. Ya me voy, salud, gente. Gracias. Que vaya bien, gracias. Tomá, dame. Voy a descansar un ratito. No lo voy a descansar, no, pasa. No, igual que ayer me quiere hacer. ¿Qué hay que preguntar? ¿Ah? ¿La primera vez es difícil? ¿No? Ah, no, sí, la primera vez, eso cuesta la primera vez. Después es que ya no cuesta, pero la primera vez hasta tiembla uno. ¿Usted no tembló? Está bueno, aquí hay 2 ahorita, 2 contra 1. Ah, saluditos y bendiciones para la persona que estaba ahí comentando. Digo, no, entre las 3 sí le van a dar verga a Chabelo. Si no lo dejaron con los huevos en el alambre, dijo. Qué razón. Dejarlo, dijo, ahí en comentarios. ¡Cabras, al ataque! ¡Bé! ¡Bé! Así es. Ay, ya se quiere unir también ella a las cabras. Ajá, va a ver. Ahí es. Al club de las cabras. De las cabras. Al club de las bonitas, porque una es fea. Dice, una mujer sin gracia, ni bonito con su desgracia. O sea que yo tengo mis desgracias. Y feo. Ahí se habló la niña Jessica, ¿eh? Ahí sí revivió. Que no vaya a ser que me estén atacando, porque ahí déle con todo. Ahí revívela. Sí. Gracias, hijo, gracias. Ajá. No, feo y sin gracia. Estamos jodidos. Es que así me dice, ey, así me hace, mira, mi amable. Hasta el lado estoy, mírenme. Sáquenle palabras, que ¿cómo se han sentido estos 2 días? Pues sigamos con la misma plática que teníamos desde hoy. ¿Qué tal le parece? ¿Bien? Bien. ¿Usted ya había hecho, ya había trabajado antes así, en comerciativa? Es que usted, sí. Sí, es que usted está acostumbrada a echar riata donde le digan, va. Ha ido a pintar, no, en serio. Ha trabajado pintando casas, ¿a qué sí? Sí, con mi hermano. Ajá, ha trabajado en el campo también.
Y le gusta andar pescando también. Ey, no diga eso. Hey, ve. Más que ayer me dijeron como que era garza, así dijo la Luca ayer, y ahorita te está diciendo que me gusta. No, es que porque ayer se hasta el bocado se le había atragantado. Cuando le di el teléfono, listo. Ajá. No, esta mujer es a todo terreno y está bueno que sea así. Todas las mujeres de aquí del cantón son guerreras, solo Zambari. Son guerreras, trabajadoras, sí. Es que eso de la pesca. Pero una mujer como la Lupita, usted en ningún lado la va a volver allá. No, no la voy a... Ni con candela, Lupita. No. Porque esa mujer no es porque sea mi hermana, la Lupita. Pero, tampoco ella encuentra un hombre igual que yo. Mejor tal vez, pero... No. La Lupita está reservando los comentarios. No, mejor tal vez lo pueda hallar, pero igual jamás. Eso tiene andada. Es que no se encuentra las dos veces la misma persona. No. Si esta persona le dio cariño y toda la boca le va a arrojar. Pepino. Sí, la Lupe solo le pintó nada más, la boca siempre le va a reventar el ojo. Yo no sé, pero fíjate que mujeres que son así pesimistas con los hombres que los golpean, que los maltratan, tienen suerte en vez de si hayan hombres buenos. Yo pensé que usted es el masoquista que le gusta que lo maltraten. No, tampoco. ¿Y tu esposa cómo es, Daniel? Ah, tu esposa cómo es. Gracias. Ella, cuando se le junta el ganado aquí, quiere ganar, pa. Últimamente se ha hecho. Ganar tengo el cielo nomás. Mujeriego se ha hecho. ¿Cómo se le alborotaron aquel día? ¿Qué es lo que hacía él? Nada. Ah, no, me venía que se le olvidó el vuelto y ahí se le había olvidado de dejar de los platos a la picha jeja, no que él lo va a dejar a otra gente. Y ahí lo va a quitar otra vez a la otra gente. Es que son unos nervios, con todo el ganado junto. Venía con un billete de 20, con uno de 10 y me quería pagar aparte. ¿Y cómo es esto? Yo no me acuerdo de eso. Yo solo sé que venía algo trastornado, pero no tanto así. Aparte, si quedaste de un solo. Mi hijo viene diciendo: pucha, todas las pichas me gustaron, me gustaron. Chabelito. A ver, no cosas serias, no está bueno, ahorita que está joven está bueno que... Pero ya le dijo la mamá que no te deje burlar. ¿Ah? Ahorita que está joven, que eche verga, dígame usted. No, está bueno que disfrute la vida. Es que las hipotas de ahora, no, ellas no se cuidan. Porque estos bichos pueden estar tranquilos en la casa. Pero ella está, va a mandarle mensajes. Hola, mi amor, y hola, ¿qué estás haciendo? Dígame, venga, es para acá uno, ¿cómo que no? Pues sí, difícilmente se puede negar, en eso sí tenés toda la razón. Uno hace el rogado y se va con ganas. Algo rogadito, pero es para uno. Pero uno se va. Sí. No, es que las muchachas, los jóvenes de este día estaban perdidas. Más temprano hubiera ido, pero yo te dije. Hubiera llevado mejor el talón, hijo, y hubiera llevado la suya. Y el talón. Y no, allá vas a ir a quedar trabado. Muchachos, esto, mami. ¿Y por qué estás a ver cuando andará? Ya mi casa, si quieres. ¿Tu saco? Yo aquí afuera lo tenía en mi moto, no lo tenía ya, ¿verdad? Pero se me hace mal, allá estaba, mira. Pues sí. Allá estaba, pero allá estaba, pero allá estaba. Vaya, no, no, yo ahorita estoy enfocado aquí, vamos a escuchar aquí la conversación. Vas a quedar a medio camino, Rubensito, porque yo misma te voy a jalonear de la greña por burro. Si te quedas a medio palo, me hablas, ¿viste? Déjela. Es que no va. Corazón, muchachos. Las 5, ¿cómo se llama? Las 4 ya. 4:28. Sí, pues ya vas a revisar. Bueno, es hora de mi entrada. Yo entro a las 4:30, faltan 2 minutos para entrar. Así es que nos vamos a ir viendo en otro. ¿Qué hora entra usted? Semejante. Sacado rostro, dijo el sacado rostro. No, semejante aguado, yo me siento. A las 4, ni amargan, a las 3:30 he venido ahora. Y a mí me tocaba a las 4, pero bien. ¿Ah? Bien, gracias, Miguel. ¿En serio? Gracias, ahora sí. Tiene ganado el cielo ni a Jessica. Vaya, a echarnos un cafecito, pues, sí, el cafecito. Esta vale 5 coras, para usted. Ni a Marlene, 60 vale. Bueno, 2 coras valen ahí abajo esa bolsita. 2. Vamos a comprarme una ahorita mismo. Vamos a ver si vale 2 coras.
Espere, voy a hablar a ver si todavía tiene. Los paparazzi andan con todo aquí. Pues mi gente, nos vamos a ir guachando en otro video aquí en Aventuras con Marlene. Lo vamos a dejar hasta aquí porque algo anda mal ahí. Que ellos andan por un lado y yo ando por otro. Así es que vamos a subir el teléfono al dron ahí. Nos vemos en las próximas. Enfocando a estas chuladas, a esta belleza. ¿Cuánto le falta? 5 minutos. ¿Ah? 5 minutos. ¿Y para qué lo va a cortar entonces? Entonces pausa, porque yo tengo hambre de café, mi amor. Es que miren, ve, Chabelo, yo no sé por qué es Chabelo así. Miren, ese día, miren, ve, tenía tan lleno yo y tan atrasado, miren, que de verdad, le voy a contar una historia, miren, Irma. Las moscas las haciendo. No se ha bañado, pobrecito. Bien, me bañé. Es que no se ha bañado, Chabelo. Miren, yo me baño cada 3 días. De veritas que no se ha bañado, es paja. Sí. Pues sí, mire, Irma, le voy a contar, mire, un día, mire, estaba tan lleno, mire, aquí, mire, y vengo yo y le digo a Chabelo, Chabelo, le digo, vaya a dejarme esos platos de comida, 6 platos de comida, allá arribita, va a dejarme esos platos de comida antes de que coma, antes de que se siente. No, me dijo, yo primero voy a comer. Sí. Porque no le había querido dar comida a la Lupe. La cosa fue así, mire, mi amor. Le voy a explicar por qué fue. Y a vos no te dieron café, por Lucita. ¿Cómo no? ¿Y usted, Irma? También. Agarré un pan cada uno, pues, muchacho. Del día 30. Pues sí. El café quedó cargado porque no alcanzó para mí. Ah, no alcanzó para vos. No alcanzó. Ah, pues agarremos la mitad de la taza esa, ¿verdad? Aquí te voy a dar la mitad yo y la mitad que usted es la Marlene. Y otra mitad. Por mitad lo va a partir la Lupe. No, ni a Marlene, es que ese día fue así, mire. Ajá, ya ese día, ya. Sí, no, es que ese día fue así, la verdad fue de esta manera. Mire. Ese día yo me había prestado, no fue aquí, sino que fue allá. Yo me había prestado para andar ahí dando, ahí para la del finado. Y yo no había. Ah, no, no fue allá, no fue aquí, aquí fue. No, allá fue. Y me dijo. Vaya a hacerme aquello, me dijo. Bueno, dije, está Marlene, ¿qué le pasa? Dije, si ahorita no estamos en el changarro, le dije. No, venía Marlene y yo ni he comido. Le dije. No, yo no voy a ir. Poquito. ¿Es el tuyo? No, ese es el mío, ¿ves? Dale, echale otro poquito del mío. Del mío, echale otro poquito a él. No, hombre. Quiero ver. ¿No le gustó? No, hombre, todavía está un poquito espeso. ¿Está espeso? No, hombre. Para mí está perfecto. 2 cafés, para un poquito. Es que la ollita se llena cuando son no, 2 bolsas de café, se llena la ollita. La llené, la mitad estaba. Ah, pues por eso la he dejado demasiado espeso, aguado. Por eso la he dejado demasiado espeso. Pues sí. Pues sí. Yo tomaba café usted en la cafetera. ¿Cómo que yo le estoy metiendo la fuerza al café? Usted no joda. ¿Mira de quién es? Hágale otra vez, Irma. Hey, lo bueno es que no me estaba tomando el café, no porque hasta ahí, no porque hasta los ojos le vas a sacar, dije. Este Chabelo. Voy a entrevistar, voy a pegar una entrevistada ahí, pues. Ya lo entrevisté. Ajá, los 2 frescos y los $3. Sí. Tome café y lo va a dejar. ¿Ah? Va a pegar una entrevista. De verdad. Y que nunca ha salido en cámara, pues. No le gusta salir en cámara. Dije que le pagan por venir a trabajar. Ay, gala, ya. Es mucho molesta. Ah, es que Chabelo ya la zurra. ¿Qué dijo? Soy este pamba, Carlos. ¿Ah? Soy este pamba. Solo porque está en cámara, tengo que agarrar. Solo porque está en cámara te dijo que agarraras, dijo, no, ¿por qué? Así estaba diciendo, no, bravo, ese pan ni me alcanza a mí. Vamos allá abajo en solo, pues, Chabelo. Vamos allá abajo, pues. Me quedó pensando. El animal aguada y a jugar con el pan, mire. Hasta el pan se lo va a Deja de reírte que te vas a atorar con el pan, ni no, mala. Terenga. Vamos, pues, mira, a decir, Chabelo. Primero que estoy viendo.
Va que sí, ¿a qué me iba a decir? Cuando tal vez ha quedado primero, ha quedado como pensativo. Me quedé viendo para todos lados y vi que venían ahí los camaradas. No, vacilar, me quiere. No, bonito es andar ahí en carretas, sí. A mí me gusta andar ahí. ¿Te acuerdas cuando llevaron al señor Miyagi ahí arriba en una carretilla de reina? ¿Cuánto le dejaron? Recuerdos inolvidables. Recuerdos inolvidables. Ni a Margarita, no me debería enfocar porque a mí me da pena que me hagan. Mire, Irma. Ni a Margarita, no me da pena. Esa excusa, se está comiendo rápido el pan para no darle a Daniel. ¿Sí? Cabal. Esa excusa es. Nos vemos en otro video más, mi gente bella. Espero que les haya sido de su agrado. Y nos vemos en otro video más. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, salud.